Otra cosa no, pero interesante. No, desde luego. Falta First Pick. ¿Dónde está ahora Zagara? ¿Dónde está ahora Thrall? ¿Dónde está Muradin? ¿Dónde está Tassadar? Sí, no, 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 es... Cambia muchísimo todo de una partida a otra. Parece que entre partida y partida meten parches y no nos enteramos. Qué brutal. Sí, es verdad que falta dos. Ya aquí tiene un valor añadido, ¿no? Que es el tamaño del mapa, que es brutal. Se va a quedar cogiendo experiencia. Va a venir rápidamente a las teamfights con el vuelo. Está bastante bien. Y Thrall, ahora sí que sí. Ahora aparece el Tassadar del que tanto hablábamos. Lo combinarán con un Illidan. Porque si no, creo que el Sandwich Monkey lo va a banear. Porque si tienen Rengar y Tassadar en el mismo equipo, se me viene a la cabeza Illidan. De momento parece que ese Tassadar no lo van a fijar. Han cambiado a Jaina. Vamos a ver si se quedan con la maga. Cambian a Muradin. Se lo están pensando muchísimo. Muradin, lo fijan, ahí está. El enano va a ser el guerrero de Fnatic. Y Zagara, parece que van a cambiar ahora a Jaina. Se están pensando muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Por lo menos Muchísimo. piquean Muradin, no piquean ETC, ¿no? Ya por fin para el equipo de Fnatic parece que se ha dado cuenta, ¿no? De que ETC como que no les funciona muy bien. El día de ayer, por lo menos, desastroso. Pero bueno, Jaina que podría caer a manos de los chicos de Fnatic. A día de hoy es uno de los mejores magos, por no decir el mejor. Tiene un estado de forma brutal. Limin como que ha caído muchísimo y cada vez es bueno. Lo solemos ver en alguna partida, pero ya no es tan abusivo como antes. Y... van, que le toca banear a los chicos de The Sandwich Monkey. A ver qué se pueden quitar, que les moleste de los chicos de Fnatic. Ya hemos visto que Murky les molesta una gran barbaridad, ¿no? Para banear a Murky antes que a Rengar. Vamos a ver qué banean ahora. Ahora banean a Cho'Gath, chico. Yo qué sé. No, pues, yo qué sé. No entiendo muy bien. Van Hombre. a banear a Gazlowe. Cho'Gath de Sandwich Monkey no lo va a poder coger de ninguna manera. Porque después podría contestar Fnatic con un pick de Leoric. O del propio Anub'Arak. Pero es que le hace mucho daño. Sí, no, Entonces. no, no. O sea. Illidan. Illidan lo veo bastante bien, porque Fnatic podría haber hecho Tassadar de Illidan. Aunque Sí. yo creo que Tassadar lo va a asegurar de Sandwich Monkey ahora. Vamos a ver. Quitan a Diablo, parece ser los chicos de Fnatic. Diablo, pues Diablo no lo hemos visto en toda la tarde de hoy. Ni piqueado ni baneado, si no recuerdo mal. Han cambiado a Zagara, eso lo veo más normal. Vamos a ver. ¿Veremos Chen en esta partida? Posible, ¿eh? Chin. En este mapa sí se ha visto una vez. En manos de anti-hero. No, no, en este mapa. En este mapa se ha llegado. A ver, madre mía, ya no sé ni Yo dónde lo he creo que visto. no, no lo No, 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 sé, no, es no, que no, no, no. Fue Condado del Dragón y se lo he dicho antes. Condado del Dragón y Templo Celeste aquí. El problema es que por parte de Fnatic, a lo mejor para contrarrestar la línea Thrall, si es que va solo, pero me imagino que será Falstaff el que va solo. Y normalmente se suele ver a Chen para contrarrestársela, o bien a Thrall o bien a Zagara. Dado que, bueno, la línea que tiene Chen es una locura. Creo que la única vez que hemos visto a Chen perder una línea fue a principio de semana contra una Sonya. No me acuerdo quiénes jugaron, sí. pero que además fue con los talentos de bloqueo, etcétera, un poco extraños. Karazim para The Sandwich Monkey. Van a tener cuatro melees porque todavía les queda el guerrero. Gremlin, que bueno, es híbrido, pero sabemos que al final, si quiere hacer el máximo daño y usar la habilidad heroica, que suele ser a la yugular, le toca ponerse a melee y se expone bastante. A ver, Fnatic. Ha sido muy bueno el. Con esto, realmente, The Sandwich Monkey también se ha cubierto las espaldas ante un Cho'Gath, ¿eh? Si cogen a Vazur, ese Falstaff no va a tener tanto valor a la hora de coger experiencia. Digo que se han cubierto las espaldas ante un Cho'Gath con ese Karazim y porque el guerrero lo han dejado para las picks, que podría ser un Leoric perfectamente.
Así que no, vamos a ver a Cho'Gall, vamos a ver a Zeratul y a Abzan. No está nada mal tampoco, ¿eh? Aparte de ese Cho'Gall. Con lo que tú comentas ha sido muy interesante, ¿no? Que va a perder muchísima importancia ese Falstaff a la hora de, sobre todo, sacar experiencia, ¿no? De conseguir experiencia para su equipo. Porque también va a tener. También lo va a poder hacer Abathur. Y yo creo que encima es un poquito mejor, ¿no? Por lo menos a la hora de pushear. A la hora de las teamfights, la presencia de Falstaff es muy buena, ¿no? Y sobre todo su viento. Es lo que más importancia se le da al buen hombre, al buen pájaro. Y Johanna, que es el último pick para los chicos de Sandwich Monkey, ese tanque que muy duro, que encima de los templos va perfecto, ¿no? Con su punición. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Segunda partida del BO3, del segundo BO3 del día de hoy. Recordemos, chicos, que el que gane aquí se va a ir a jugar en la final de Losers contra Team Liquid, que ha caído antes contra Na'Vi, que ya está en la final de, en la gran final, perdón. Así que de Sandwich Monkey está una partidita de la final de Losers. Y Fnatic, que tiene que ganar las dos siguientes. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Lose? ¿Fnatic es capaz o no? Yo creo que se va a ir para esa Sandwich Monkey, ¿eh? La partida anterior la han jugado de manera muy sencilla. Es verdad que tienen enfrente a un equipo superior a cualquiera de los que se han visto por el momento. Bueno, cualquiera de los que han ganado, porque se han enfrentado a Na'Vi. Pero creo que les veo más sueltos a The Sandwich Monkey. Si os fijáis, ha ganado 2-0 a Google. Le ha sacado una partida a Na'Vi. Ganaba de 2-0 a Virtus Pro. Fnatic creo que le está costando algo más. De hecho, ha perdido contra TCM. No sé. Yo creo que ahora mismo de Sandwich Monkey es una pena decirlo, porque se va a, este equipo ya no va a existir más. Pero está siendo superior, al menos en esta fase final de la GOSU. Sí, en un momento. Oye, les hemos visto en una partida en el día de hoy, pero ha mostrado un nivelazo. Vamos a ver si. Bueno, si rematan, ¿no? La faena aquí contra Fnatic. Un momento. Ha puesto el 1-0. Así que, oye. No vamos mal. Vamos a tener sorteos en el día de hoy, chicos. Así que no se vaya nadie. Que dentro de muy poquito vamos a empezar a regalar cositas. ¿Qué os parece si damos el primer sorteo después de esta partida? ¿Lo sé? ¿De nadie? Perfecto, perfecto. Además, hoy tenemos skin, tenemos monturas, tenemos de todo. Tenemos de todo, sí, señor. Así que después de esta partida damos un sorteito para las más de 200 personas que tenemos aquí. Vamos a ver si llegamos a 300, chicos. Quiero, por favor, llegar hoy a 300 y que haya muchísima gente en este último casteo. De momento, porque recuerdo que la Enter the Storm acaba hoy, ¿eh? Hoy vamos a ver la gran final. La semana que viene ya no habrá Enter the Storm. La Season 5 no sabemos cuándo empieza. Pero os mantendremos informados. Así que se agradece mucho, chicos, la difusión. Se agradece mucho que compartáis el enlace por las redes sociales. Como siempre os decimos. A ver si llegamos a esos 300. Veo ya los 10 jugadores aquí con el héroe seleccionado. Listos y preparados para que el Templo Celeste cargue. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que The Sandwich Monkey está muy fuerte, pero es que Fnatic no me creo que Fnatic se vaya a dejar ganar 2-0 rapidito. Me sorprendería mucho, me sorprendería muchísimo, la verdad. Sería el segundo 2-0 del día de hoy y otra vez, no sé, la maldición de la GOSU rápida. Sí, es bastante rápido, es bastante rápido. Y es bastante que, curioso, no sé. Mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 BO3 que hemos visto, esto va a ser el 12º. Solamente hemos visto 2 que vayan a tercera partida. De 11, cuando normalmente en GOSUS hemos visto que duraban a lo mejor la primera fase 8 horas. La primera fase que eran 3x3 y eran 8 horas. Es verdad que la realización era algo más lenta. Esta GOSUS creo que ha sido inmejorable. No pueden tardar menos. De hecho, si se ha tardado ha sido por culpa de los jugadores. Jamás por culpa de la gente de GOSUS. Brutal el trabajo que están haciendo. Pero aún así, ha habido días que 3x3 se nos han alargado
8 horas. Muchísimo, sí. Sí, sin duda. Muchísimo, muchísimo. Bueno, la partida que ya carga, chicos, vamos a ponerla en grande para que lo vea todo el mundo. Y vamos a darle a The Sandwich Monkey su puntito de ventaja. Se lo han ganado, la verdad. Ahí lo tienen. Sí, señor. Bueno, pues me parece que me toca quedarme con Oloce, ¿no? Sí. Y a De Nadie le vemos al final de la partidita. ¿Y nos cuentas? Hasta luego, chicos. Ya, chao. Pues nada, Oloce, otra vez por aquí. Vamos a ver esta partida, la segunda partida del segundo BO3. Donde se enfrentan Fnatic y The Sandwich Monkey. The Sandwich Monkey, que vence 1-0, está a una partida de la final de Winners, donde espera el equipo de Team Liquid. Bueno, vamos a ver, porque esto que empieza ya, 10 segunditos para que empiece. Vamos a ver el trabajo de Zero Angel ahora, porque a mí, ya te digo que no me ha gustado para nada en la partida anterior. Así que bueno, en un principio, talentos. Va a ir a Minas también aquí a Bazur. No va a acompañar a Zeratul. Y talentos normales para ambos equipos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Momento, intercambio de daño ahí en el mid lane. Sin ningún problema para los dos equipos. No veo nada raro en cuanto a los talentos se refiere. Todo bastante estándar. Y de momento, pues bueno, limpian rápidamente los chicos de Sandwich Monkey la línea de medio. Van a rotar ahora, parece que tres jugadores arriba. Mientras que Alderrede y Zharmony se vienen aquí a la línea del bot. Donde espera Breeze con ese Muradin. También está Swimpy con Abazur por esta línea de abajo. Y es curioso que vayan a quedarse dos jugadores aquí de Sandwich Monkey contra un Muradin que en línea... Pues no es que sea a lo mejor, no lo sé. No, no, la verdad es que no. Uy, cuidadito que ya se acaba la primera sobre Johanna, además. Sí, ha tenido que adelantarse bastante la cruzada para ser sorprendida por Quagnix y por Acero Angel. Sí, es verdad que Swimpy estaba echando una mano con el simbionte. Pero bueno, ya sabemos que Johanna es una guerrera durísima y... Han conseguido la muerte sobre ella. Se activan los dos primeros templos de la partida. Y de hecho lo hacen ya. Ahí está, el Nexus Style haciéndose con el de arriba. Pues por Billy, que no se lo va a permitir tan fácilmente. En la línea de medio parece que tiene el dominio el equipo de Fnatic. Arriba se lo ha arrebatado de Sandwich Monkey. Y aquí parece que quieren buscar la teamfight. Ningún equipo se conforma con quedarse con un templo. Y ambos quieren luchar los dos. Ojo a DRD, me está volando, pero va a llegar sin vida. Va a llegar sin vida. Madre del amor hermoso, ha tenido que coger el pozo. Vamos a ver ahora, Breeze que está recibiendo algo de daño. Quagni que está bastante solito. La Blizzard que ha tirado ha sido bastante buena. ¡Pico! Acero Angel entraba como un loco y se llevaba la kill de RD con el pico. ¡Qué bien lo han hecho! ¡Ojito ahí! ¡Se muere Muradin! Zharmony que se va a conseguir salvar. Acero Angel es cazado, tiene que salir de... ¡Uy, madre mía! Vamos a ver si lo consigue. Parece que se va a salvar finalmente sin problema. El templo de arriba ha sido para Fnatic finalmente. Y el templo de medio, que de momento lo está cogiendo el equipo de The Sandwich Monkey. Y parece que va a ser complicado, que se lo arrebaten. ¿Qué? Envenenar en Thrall, ojo con esto. Me imagino que será por el tema de Zeratul, para evitar que salga de invisible. No, es que sale. Igualmente entra invisible. Envenenar no corte ese tipo de habilidad. Creo no, pero es para, yo creo que es para burstearle antes de que él te burste a ti. Sí, ¿te acuerdas como cuando con Jaina, por ejemplo, se cogía el envenenar en situaciones donde tenías enfrente un Zeratul para intentar hacerle el uno contra uno más rápido que él te lo haga a ti? Sí, qué sí, tiempos, sí. Madre mía. Lo hace ya muchísimo, muchísimo, pero bueno. Además, bueno, no, es que precisamente contra el healer que tienen, pues el envenenar no es de lo mejor. Si es verdad que contra un Tresadar iría algo mejor, pero bueno. Más daño. Por cierto, ADRD antes cuando voló, me hubiera encantado ver que ADRD volase sobre una mina, porque hubiera quedado como muy épico, ¿no? El vuelo, sin nada de vida, llega a pisar una de las minas del señor Shimpy y se hubiera muerto. Hubiese muerto, sí. Seguro, pero vamos. Lo que pasa es que Quagnix estaba también por la zona y yo creo que había habido fallo de comunicación porque... Debería hacer Angel haber avisado a su compañero de que ADRD está volando sin nada de vida y con una simple Q de Jaina, que la puede meter desde bastante lejos,
hubiese caído, Pero bueno, no, no ha sido así. Cuidadito aquí a Zero Angel, que se va así, no, ahí realmente cualquier habilidad. De hecho, al final a Zero Angel se ha acercado, ha usado el pico y ha ido como si nada. Sin ningún problema. Vamos a ver este campamento Easy que le acompañan los chicos de. De Sandwich Monkey. Pero bueno, ya viene Quanis a limpiarlo. Sin mayor problema. Campamento nivel 7. Muy rápido, creo yo. Nivel 7 para ambos equipos. Campamento Hard que ha sacado ya el equipo de Fnatic y pusea por la línea de arriba. Por cierto, solo ha hecho Regar solo. Regar, un support que tiene muchísima facilidad para hacer campamentos de mercenarios. No es que sea Illidan o Sonia, pero estoy seguro que es el apoyo que mejor se los hace. De momento lo dejan puseando. También lo saca ahora el equipo de Sandwich Monkey. Mejor timeado, la verdad. Además, falta. Se va a quedar a limpiar el del equipo de Fnatic y vendrá volando hacia el templo. Cosa que le viene estupendamente bien a The Sandwich Monkey. Ojo aquí, porque Fnatic está metiendo la directa por esta línea del bot. Limpia la puerta, limpia en una torre y la otra se queda muy, muy tocadita. El templo que tienen que coger los primeros disparos para que intenten derribar las fuentes. Cosa que es clave y cosa que va a conseguir el equipo de Fnatic. Muy bien jugado aquí por parte de ellos. Van a coger el nivel 9 además estos chicos. Ojo a Zero Angel. En el momento que ADR se ponga a volar, va a salir sobre él. Y si no le mata, poco le va a faltar, ¿eh? Vamos a ver. No nos lo está mostrando, pero se están pegando. Ahí está, de red que tiene que salir hacia atrás. ¡Ojito! Que salta hacia adelante. Zero Angel, que se puede llevar la sorpresa. ¡Un golpe! No me lo puedo creer. ¡Ojito! Porque ha muerto ahí. ADRD. Le quedan 13 segundos para salir. Zeratul, que tiene que vaquear y venir hasta acá porque se están pegando. 4 contra 4 en esa línea del bot. Swimpy, que está arriba, cogiendo la experiencia y ayudando a sus compañeros aquí abajo. De momento no puede, no puede de Sandwich Monkey entrar aquí. Nivel 9 y medio ya para Fnatic. Muy cercanos a la habilidad heroica. Y lo sé, parece que de Sandwich Monkey tiene problemas ahora mismo para entrar, ¿eh? Acero Injil ya está por la zona. De nuevo a DRD ha ido a las líneas de arriba. Va a ir a por Swimpy. Es cazado, le van a matar. Sí, señor. Pero el templo se lo ha quedado entero abajo. El equipo de Fnatic ya tiene nivel 10 y que el fuerte lo ha dejado a un suspiro, lo sé. Sí, creo que ahí podrían haber aguantado un poco más. Estaba muy, muy lejos Zeratul. Cuidadito a DRD, que estás aguantando demasiado ahí. Yo creo que no le va a dar tiempo a huir. No, Muradin. Sí. Rápida. ¡Ay! El martillazo llegará, no llegará. Zero Angel que salta, pero no es suficiente el daño. Aún así, ha pegado muchísimo, Sí, sí. Por cierto, antes, cuando ADRD ha muerto frente a Zero Angel, creo que. Perdón, frente a ADRD. No, ADRD ha muerto frente a Zero Angel. Sí. Creo que podría haber usado la E para atravesar el muro. No sé muy bien por qué he intentado huir en línea recta. En ese caso jamás te vas a salvar. Pero bueno, al final que moría, aquí que intentaba irse el Mex Style. Mira, ha sido curioso que ese uno contra uno lo ha ganado a Zero Angel, pero por muy poquito. En el momento que la torre hubiese pegado un golpe a Zero Angel, porque estaba sin munición, hubiese ganado el tras de Falstad a un Zeratul. Ojo. El campamento dice que se lo lleva sin problemas el equipo de Sandwich Monkey. Lo limpiará a Quagnis con Jaina. Y a Zero Angel, que va a salir ahí sobre Beca. No hace demasiado daño a la cruzada. Aún así era más de lo que me esperaba yo. Me está sorprendiendo el daño de Zeratul, lo sé. Sí, además, sin llevar los talentos excesivamente ofensivos, porque podría ir con habilidades bastante, bastante más ofensivas. De hecho, creo que no tiene ninguna de las que le potencia el daño. Haría mucho más daño y aún así no está teniendo excesivos problemas a la hora de bustear a alguien. Vamos a ver por qué salen los siguientes templos. Pelear el de la zona del bot lane le daría fuerte seguro al equipo de Fnatic. Ojito, Buscar la pelea, Ojito, que se viene la teamfight. BK, que acaba de sorprender a Zero Angel. Viene el escudo bendito, es muy bueno sobre Quagmis y Messi está el bien, la ulti de Thrall. ¡Madre mía, qué tipo! Y por parte de Sandwich Monkey muere Jaina, muerte también Regar. Es doble kill para Airwolf, que está muy tocado. Se activa la palma divina en él. Muy bien ahí, sí señor. El genio es por Billy para salvar a su compañero. Ay, su Impi, la copia que la va a perder. A The Redex se ha quedado bastante tocadito, pero esto se lo va a llevar de Sandwich Monkey, templo de la línea del bot, Ahí, muy bien, es por Billy. Que conseguía bustear. Perdón, salvar a su compañero. Por Wolf, que, por cierto, el burst que tiene.
una vez que tira la yugular, si consigue matar a alguien, uh-huh, es que es doble kill seguro. Además, como estaban cayendo tan a la par Jaina y Rengar, parece que le ha salido perfecto. Caía primero Jaina sin poder saltar la habilidad heroica de Rengar y luego el compañero. Cuidadito aquí, este boss, de todas maneras, con ADRD no deberían de tener ningún problema y más con un talento extra. Ojito al boss, ojito al boss. Nivel 13 para el Sandwich Monkey. Nivel 13 que va a alcanzar Fnatic. Ya lo tiene de hecho. Vamos a ver qué pueden hacer el viento de DRD. Y se acabó. Era lo que estábamos viendo todos. Tenía que haber saltado Brief quizá, ¿no? Con el salto del enano que le hace imparable. ¡Oh! ¡Escudo bendito! ¡Van a por Jaina! Ese cubito no creo que le pueda salvar a Quagni. No, está totalmente muerto. Kill de nuevo para el equipo de Sandwich Monkey. Ya llevan un total de 5. En 9 minutos de partida, 3 para Fnatic en el mismo tiempo. De momento todavía queda disponible el templo de la línea del top, que no lo ha cogido nadie. Va para allá Thrall a hacerse con él. La torre que va a caer a manos del boss, pero poquito más, Mientras tanto consiguen sacar más estructuras. La zona del mid lane también sacarán el fuerte del top. Ya está Thrall ahí. Yo creo que tienen más de la mitad del templo. Deberían de sacarlo sin problema. Aunque va el equipo de Fnatic al completo a responderle. Puede que demasiado tarde la captura de este templo. Pero bueno, ya han sacado el fuerte. Realmente, bueno, pues puede cederlo. Creo que también sacaría fuerte de la zona del top lane. Sí, lo va a sacar el equipo de Fnatic. Salvo que pelea aquí de Sandwich Monkey. Van a pelear. Ojito que Acero Angel está un poquito lejos. Tiene que venir para acá. Llega por la zona de atrás al equipo de Fnatic. Ojo, una prisión de vacío. Es a los 5. A 4. Ha pillado a 4. Es muy buena. Vamos a ver si pueden matar a los que están ahí dentro. Viene todo el daño ahí sobre Wolf. Muy tocado el lobete. Swimby con la habilidad heroica sobre Jaina. Zeratul ha sido cazado y ha sido borrado por parte del equipo de Sandwich Monkey, que pintaba muy mal a tipo para ellos y le está dando la vuelta. Ojito que Breeze activa el avatar. Muy tocado el enano. Tiene que salir de ahí. Vamos a ver si lo consigue. Salta. Puede ser Quagnis el que esté en apuros ahora. Tocadita Jaina, pero no va a alcanzar a la maga. Y una kill solamente para el Sandwich Monkey. En lo que lo sé, pintaba muy mal para ellos, porque la presión de vacío era realmente buena sobre 4 objetivos. Cuidadito. Lo que falta en The Sandwich Monkey es un combo, ¿no? En Fnatic es un combo que continúe a eso, porque Jaina no ha escogido el anillo de escarcha. No, además, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor con el talento nivel 16 decide ir con el root con el cono en vez de la vulnerabilidad, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero bueno. Acerofeñel creo que se ha posicionado fatal, porque todo su equipo estaba yendo por un lado. Se daba la vuelta para intentar matar a Zharmony, que ha aguantado como un campeón el tío. De hecho, Nexus Stein se tenía que tirar de la habilidad heroica antes de que por Billy tuviera ni siquiera que pensarlo en su compañero. Y Acerofeñel se quedaba al otro lado, le han busteado increíblemente rápido y Nexus Stein no podía hacer nada para salvarle. No le estoy viendo bien, sinceramente. Acerofeñel hoy no está teniendo un día que diga, madre mía, muchacho. Sí. Es cierto. No le estoy viendo para nada bien con Zeratul. No me está gustando. A mí es que me gusta más cuando juega de off tank, sí, que con asesinos, ¿verdad? Con Sonia lo hace. Creo que trabaja muy muy bien. Creo que es un jugador que si le das a un personaje que aplique daño, pero que aguante un poco más, le permite jugar mucho más agresivo, que creo que es su estilo de juego. Talento nivel 16, por cierto, para ambos equipos. Me gusta mucho con Tirael, me gusta mucho hacer Ofeño también. También lo juega. De hecho, creo que es de los mejores con Tirael. Además, creo que la habilidad heroica la timea muy bien. Sí. Y ha salvado más de una vez a su equipo. Bueno, sale el templo de la línea de medio. Es el único que está activo ahora mismo en este punto de la partida. Minuto 13, Breeze recibiendo la auténtica paliza. Tiene que salir hacia atrás. Ojito a Acerofeñel, por favor. No des disgustos a Fnatic. Hoy es el día clave, chaval. El que pierda aquí se va para casa. No se va a llevar nada. Cuidadito que viene todo el daño sobre... ¡Oh! El pajarito de Reddy que se salva gracias a la forma divina de Forbilly. Está muy tocado este, por cierto. Bien, la última de Thrall, la curación ancestral de Smash y Stage sobre Breeze ha sido perfecto también. La prisión de vacío con 3 personas. Vamos a ver si puede matar a alguien. Zharmony que está muy tocado. Forbilly también. Cubito de hielo muy bueno por parte de Quagnis. No va a morir nadie, lo sé. No me lo puedo creer. Swimpy con la copia que fallaba ahí todo el combo. No pilla absolutamente a nadie. Han tirado todo y no ha muerto nadie, lo sé. Brutal el nivel de los supports en esta partida. Ojito ahora, Breeze, que intentaba entrar de nuevo. Tocado el enano, bien saltando para evitar el CC por parte del equipo
de The Sandwich Monkey y Swimpy haciendo de las suyas mientras tanto. Por Billy, no sé, yo creo que este chaval se acaba de Sandwich Monkey, pero dudo mucho que aguante demasiado tiempo sin equipo, porque el burst que tenía el equipo de Fnatic, el burst que ha aplicado sobre ADRD, cualquier otro hubiera dicho, no es suficiente para matarlo. Pero en un de hecho, yo pensaba que era una palma muy temprana, pero no. Ha llegado, yo creo que justito, para salvar a ADRD. Gastaban absolutamente todo en ADRD y luego se quedan un poco sin fuelle, perdían la copia y obviamente, aunque no haya muerto nadie de ninguno de los dos equipos, bueno, pues te tienes que retirar, ya estás en un 4 contra 5, además muy tocados y es por Billy, no se está aguantando súper bien en Mex Style. Esta vez sí que ha tirado una muy buena sanación ancestral, pero me está encantando es por Billy cada día que pasa durante esta final de la Enter the Storm. Creo que está demostrando lo mejor de sí mismo, pero como nunca antes lo ha conseguido. Cuidadito, hacer of Angel. Cuidadito, oh, el escudamiento es muy bueno por parte de DK. Oh, Zero of Angel que muere. Ojito, el Messi está el que está a media vida. Wolf que puede alcanzarle. No, simplemente una Q para pokear. Y al boss que van, lo sé. Muchísima ventaja ahora. Un jugador más para el equipo de Sandwich Monkey. Y el viento agitado de falta disponible para hacerse con ese boss. Vamos a ver ahora Breeze que intenta entrar, activa el avatar porque recibe muchísimos golpes por parte del equipo de Sandwich Monkey. Bien, Quagnix con ese combo de Jaina que ha metido muchísimo daño. Wolf a un toque. Ay, 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 esa palma divina que no se va a activar, qué pena. Breeze que está muerto. Swimpy con la copia la va a perder. Y Quagnix que intenta aportar algo más de daño, pero no es suficiente para matar a nadie. Ojito porque ahora están sin tanque. Ojito porque ahora están sin tanque, lo sé. Intentarán el boss de nuevo. Han salido los santuarios, los templos. BK, que parece que se quiere hacer con el de abajo. Volará de RD para intentar matar a Swimpy. No, ha sido una muerte a cambio de no perder, de no ceder el boss. No sé hasta qué punto te puede llegar a salir rentable. Porque si vuelven a buscar teamfight, debería de tener ventaja. Ojo. Ojo. Oh, le ha llegado el escudo bendito, ¿eh? Le ha dado. Aún así, la presión de vacío era sobre Johanna solo, que yo creo que ha sido lo justo para salvarse. Si no hubiese tenido más problemas. Nivel 19 ya para The Sandwich Monkey, nivel 18 y medio para el equipo de Fnatic, pero todavía le quedan 3 segundos para que resucite su guerrero, Brief. Se ha salvado porque Wolf ha fallado el lobo. Sí. Ha fallado el lobo. Sí. Fortaleza de medio que es destruida por parte del templo de Sandwich Monkey. Van ahora los rayos hacia arriba. Vamos a ver si la pueden destruir también. Swimpy que sigue haciendo las suyas. El pobre está dándolo todo, pero no ha sido suficiente. Ojo, Zero of Angel recibiendo daño por la parte de abajo. Tiene que salir Tharmony que le ha puesto hasta arriba. Más de media vida que le han quitado al jugador de Fnatic. Ha muerto falta. Atención con esto porque se le puede girar las cosas al equipo de Sandwich Monkey. BK que activaba la palma divina sobre él mismo. Ojito, Breeze, que recibe la curación ancestral muy buena por parte de Messi Style. Por Billy, que está tocadito. ¡Bien! Rematando ahí el lobo. Wolf, que cae también. Y lo sé, triple kill para el equipo de Fnatic, que acaba de agarrarse la partida. Y ojo con esto, han derribado el fuerte de medio. Van a coger nivel 20 y el templo de bot y el boss es suyo, ¿eh? Tardísima, por cierto, ahí el escudo bendito de Johanna. Tardísimo, creo que podría haber salvado al menos a algunos de sus compañeros. Y el viento de ADRD que no ha salido. El viento de ADRD no ha existido. Es que han sido instaquileado. Ha sido instaquileado. Sí. Ahí ni ADRD puede salvarte. Ahí, perdón, es por Billy. Puede salvarte de eso. Sí. Quizá ha estado un poquito lento con la palma divina. No la ha entrado y eso le ha pasado factura al equipo de Sandwich Monkey, que ha visto cómo su ventaja se ha reducido pues a cero. Simplemente a que tienen ventaja ahora de una fortaleza, pero el boss llega full de vida y yo no sé si esta fortaleza va a caer a manos de Fnatic. Yo creo que sí. Podría derribarlo el boss. Vamos a ver, la fuente que cae, el boss que está con toda la vida y empieza a pegar a la fortaleza ya. Ojito que empiezan también algunos intercambios, caricias que se hacen entre los dos equipos. Breeze que está al 75% de la vida y bajando. El boss que está al 50%. La fortaleza que tiene muy poquita vida ya. Así que sí, va a sacar catapultas en esta línea del bot. El equipo de Fnatic se retiran. Van a coger también el templo. O al menos algunos disparos. Porque el equipo de Sandwich Monkey va a ir para allá. No lo quieren regalar. Ojito ahí, BK. ¡Uh, la trampa! No, han salido antes de tiempo. No sé si es que BK les ha visto entrar ahí y por eso han salido. Pero era buena idea. Una trampa y no te la espera, vamos.
Planteado estaba bien planteado, cuidadito aquí a Feder of Angel que le veían, pero se iba sin problema. Y vamos a ver, porque habilidades heroicas para ambos equipos, el que gane aquí el Tifo podría ganar la partida. Vamos a verlo. De momento viene la habilidad heroica por parte de Swimpy. Mucho daño sobre BK. Tiene que salir de ahí la guerrera. Ojito, ojito. Briz. Martillazo a dos personas. Muy bueno. Escudo de la tormenta. Desforbili para proteger a sus compañeros. Swimpy que ya pierde la habilidad heroica. El Messi está ahí haciéndose con los disparos del templo. Se ha quedado. Está tocado de vida. Tiene que salir de ahí. No tiene tampoco demasiado maná. El healer del equipo de Fnatic. Que acaban de coger nivel 20. Por 21. Pero, perdón. Por cierto. Campamento dice que se la van a sacar. Fíjate la línea del medio como se está pusiendo a favor de Sandwich Monkey. Y tiene que hacer algo ahí Swimpy. A DRB que vuela hacia arriba intentando buscar a Swimpy, pero no lo consigue. Ya no estaba ahí el jugador de Fnatic. Va a limpiar la línea del top, va a usarlo un poquito. Y ojito ahí porque se lía Briz, que está con Swimpy en la cabeza. Son uno más los chicos de Fnatic. ¡Mira el daño! ¡A Zero Angel que se salva! Gracias al Mexi Style que acaba de ganar la teamfight. Vamos a ver que llega de RD con el vuelo. Muy tocado los chicos de Sandwich Monkey. A Zero Angel a un golpecito. ¡No me lo puedo creer! ¡Farmónico! La descarga de la tormenta hacia adelante. Se lleva la kill del jugador de Fnatic. Vamos a ver si se llevan alguno más. Parece que no. Brutal las cosas que estamos viendo, lo sé. Brutal lo que estamos viendo. Ser mejor. Vaya manera de salvar la vida, aunque luego llegaba verde muy bien. Mira que iba a decirte, no me parece buena idea que ADRD haya volado ahí porque estás mostrando que tu equipo está ahora en inferioridad, pero bueno, gracias a la mejora del nivel 20 ha podido ir corriendo a ayudar a su equipo. Y a pesar de todo, los dos equipos siguen aquí salvándose. Fnatic, que no se quiere ir, está ahí aguantando con uñas y dientes. Y lo que me sorprende es que ninguno de los dos equipos realmente está teniendo ventaja en ningún momento de la partida. Podría decirse que de Sandwich Monkey plantea mejor los teamfights, pero la ventaja en muertes es de 3 en mínima. Como mucho están sacando una muerte más y no les está sirviendo absolutamente para nada. Bueno, vamos a ver qué sucede. La partida que está muy, muy, muy bonita, los estamos viendo hoy cosas espectaculares y no me extraña porque es el último día del Enter the Storm. Hoy se acaba todo. Y han llegado hasta aquí, pues, los mejores, ¿no? Y ojito aquí, ¡wow! La sorpresa que había en el arbusto. BK, que quería meter el pecho, pero cuando ha visto su vida, ha dicho, espera, espera, que mejor me voy para atrás. Un detalle aquí puede decidir la partida, ¿eh? Puede ganar cualquiera. Una fortaleza que ha destruido cada equipo. Están realmente empatados, ¿eh? En este templo celeste. Cuando llegamos al minuto 22, y aquí lo normal es que la partida ya haya terminado a estas alturas, ¿eh? Un fallo de uno de los dos support. Sí. Y la partida se les va, ¿eh? Sí, sí. Una curación ancestral o una palma divina que no entra a tiempo y se acabó. Vamos a ver, Brizar hace el face check, el enano. Ojito, que le baja la vida. Tiene todavía el avatar que lo activa. Entra por detrás a Zero Angel. Ojito, 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 que se va muy tocado. Bueno, ha estado bastantes cosas. Escudo bendito. Y a la yugular por parte del equipo de Sandwich Monkey. Viene Kwani con el elemental que se lo acaban de borrar. Rapidísimamente, Swimpy con la copia, haciendo algo de daño, no ha servido absolutamente para nada. Briz también algo tocadito. Tiene que salir de ahí el equipo de Fnatic. Briz que ya no tiene, por cierto, ese avatar, así que va a ser un objetivo mucho más asequible que cuando tiene la habilidad heroica. Tampoco hay elemental de Jaina y tampoco hay el clon de... ¿Van a buscar el cabezazo? Van a buscar el cabezazo, señores. Van a buscarlo. Van por la línea del bot. Tiene que vaquear, ¿eh? Parece que... Se está pensando de Sandwich Monkey que estaban en el boss, así que han ido a mirar y ahora se han dado cuenta y han vaqueado. A DRD que se salva por la mínima. ¡Ojito! ¡Viene Zarmony con la descarga de la tormenta! Más habilidad heroica. Hace Angel muy tocadito. Tiene que salir de ahí. Fíjate, Quaggins en el cubito de hielo. Van a poner el juego de bandito muy bueno. Vamos a ver que se muere Heinen. ¡No! ¡Todavía no! A Zero Angel que mete la presión de vacío y le cuesta la vida. Kill para el equipo de Sandwich Monkey. Brink que está muy, muy, muy atrás y con poca vida. Viene la copia de Swimpy por otra parte. Sobre el guerrero. No sirve absolutamente para nada. Simplemente para entretener un poquito de Sandwich Monkey. Cogen las monturas. Van a chasear a Fnatic. Wagnis, cuidadito, que van a por ti. El vuelo de RR es muy bueno. Wagnis, que está tocadito, va a morir. Sí, señor. Otra kill más para The Sandwich Monkey. Y es doble kill. Esto va a ser boss para el equipo de The Sandwich Monkey. Sin nada cambia. El Messi está el poder ser cazado. Finalmente se van a dar la vuelta a los jugadores. Va la vida por Briz, que activa el avatar. Cuidado, cuidado, que de Swimpy ahí. No me lo puedo creer. Muere Briz. Lo sé, esto pinta muy bien. A DRD que vuela. Swimpy que también va a caer. Es Messi Style, que da igual.
Y esto se lo va a ganar The Sandwich Monkey poniendo el 2-0 y metiéndole un auténtico repaso al equipo de Fnatic, que ha plantado cara, pero finalmente no puede hacerse con ninguna victoria ante los monos. ¡Qué pena me da que este equipo vaya a desaparecer! ¡Esto va a ser GG! ¡Vaya templo celeste que acabamos de vivir! ¡Impresionante! ¡Sí, señor! ¿Qué hacía Shumpy ahí? ¿Qué hacía Shumpy?